student. Another student is, let me see. Another student is, okay, Yarixa. Yarixa Flores Viera. Yarixa. Yarixa Flores Viera. Yarixa. Yes, what is the answer in number six? True or false? Yarixa. Yes, it's false. Okay, time is over for participation. The number six, the answer is false. People should travel by car. Yes, las personas pueden viajar por carro, pero acá dice las personas deben viajar por carro y dice a lot, mucho, deben viajar bastante con su carrito. No, porque su carro obviamente contamina el medio ambiente. Entonces, a menos tiempo que utilicemos el carro, cuidamos más el planeta. ¿Ok? People should travel by car a lot. False. Continue. Which of Kevin's ideas do you think are the most important? Nate, too. Ok, yo les voy a dar algunas ideas. ¿Ok? Algunas ideas que tuvo Kevin en la lectura. Es, the number one, I think we should reuse plastic bags. And the number two, I think we should turn off the lights, okay? If you remember another Kevin's idea, you can write here, okay? If you want to say another Kevin's idea, you can write here. I think we should reuse plastic bags, or the number two, I think we should turn off the lights, okay? Okay, complete these two sentences, please, quickly. Quickly complete this two sentences. Yes. Yes. You finish? Yes or no? Finished. Yes. Excellent. Okay. Now let's continue with another activity. This activity is a reading, students. It's a reading. Okay. So I'm gonna read. Read and listen. The here says the sixth clue is the strongest bird. Here, okay, they are walking, okay. Okay, here says, this is a clue, and they are finding, this is like a map, okay, they have to guess. It's hard, rescue is from a rope trap and find a shortcut on the map. Here the boy says, now we go east, east, el este. Vamos para el este. This is a map and here the girl says, that's straight ahead. Está de frente, is straight ahead. Come on. In number three, look at all this trash. Look at all this trash. The girl says, no, let's take it with us. The boy says, people shouldn't leave it here. Las personas no deberían dejarlo aquí. Se refiere a the trash, la basura. Now let's take it out with us. Ahora lo tenemos que llevar, dice la chica. Van a llevar la basura. In number four, look, it's an eagle. Mira, es un águila. Look, it's an eagle. The girl says, the strongest bird. The strongest bird. ¿Se recuerdan qué significaba the strongest? The strongest. Número cinco. El más fuerte. The strongest. Yes, it's the superlative. The strongest bird. It's stuck. We should help it. Okay? They are helping the eagle. Están ayudándole al eagle. In number five, good job, Jack. Let's follow it. In number six, it's a rope bridge. It's a rope bridge. Es un puente colgante. It's a rope bridge. It's a shortcut across the mountain.
Ok, prácticamente es una vía, ok, hacia las montañas. It's a shortcut across the mountain. Continuing the number 7. Wait, Jack, the bridge is broken. El puente está roto. Let's fix it. Vamos a arreglarlo. In number 8. Look, we can reuse this rope. Nosotros podemos reusar esta cuerda. Good idea. And in the number 9, they are walking. Okay, let's cross carefully. Ahora vamos a cruzar con cuidado. Okay, this is a short reading. Now, let's work on this page, page number 59. Read the story again and correct the sentences and then number. For example, in the first sentences, here says, they follow the eagle to the rope mountain. The answer is, they follow the eagle to the rope bridge. Okay, it's a rope bridge. Bridge, el puente colgante, ¿no? They follow the eagle to the rope bridge. Okay. Continue. Ruby. Ruby sees that the bridge is new and tells Jack they fix it. Ruby says that the bridge is new or old. What do you say? The bridge is el puente. The bridge is new or is old? Students? Okay, students, can you repeat the answer, please? Ruby sees that the bridge is new or is old? Okay, Sophia says that the bridge is new. No, it's not new. It was old. Old, yes. Old. And I'll tell Jax they fix it. Okay, continue. And number letter D. Jack helps the jetty and it flies away. Okay, Jack helps, ayudó a qué animalito? The jetty or the eagle? What animal? Eagle. The eagle, yes. Jack helps the eagle and it flies away. Okay, let's continue. Esta parte no la vamos a hacer ya, chicos. La actividad número 10. Esta no la vamos a hacer. Okay, esta no la vamos a hacer. Don't do the activity number 10. Don't do the activity number 10. Okay, I repeat, don't do the activity number 10. Okay, so today we're going to open our notebooks. Van a abrir su cuaderno de inglés. Open your notebooks. Okay, students, pay attention. Open your notebooks. Okay, and let's check the homework of the last class. Vamos a corroborar la tarea de la clase anterior. ¿Por qué? Porque la tarea en la clase anterior... Me di cuenta que muchos alumnos cometieron algunos errores, se equivocaron.
La clase anterior, la tarea, se trató acerca de escribir. ¿Qué cosa tenían que escribir? The personal pronouns. Muy bien. Y hay algunos que han escrito mal personal pronouns. Así que hoy día van a corregir, ¿ya? Van a corregir. Un momento, please. Ya. Esto lo vamos a hacer después. Next. Next. Ok. Personal pronouns. It was the homework. Esta fue la tarea de la clase anterior. Así que uno por uno, en especial los alumnos que han cometido alguna equivocación, voy a pedirles que participen ahorita. Y si hay algo que corregir, lo vamos a corregir juntos. ¿Ok? Ok. Remember, here... Okay, here you have to complete with the personal pronoun he, she, or it. Okay, for example, in number one says Reka. Reka likes cake. What is the personal pronoun? He, she, or it? She. Please complete sentences. She likes cake. Okay? She likes cake. Continue. Victim. Okay? There are 16 answers. Victim. No, voy a llamar en especial. Hay algunos alumnos que han obtenido 20 en su tarea. 20, 19 por allí. Los alumnos que han obtenido 20 y 19 no los voy a llamar. Los voy a llamar a los alumnos que han cometido han escrito alguna respuesta incorrecta para que puedan corregirlo. Luis Héctor Ronaldo. One moment. Ok. Juan Coaquira. In number two, the dog is barking. What is the correct personal pronoun? Coaquira. Si no responden rápido, chicos, les bajo 3 puntos. Coaquira. What is a personal pronoun? The dog is barking. It. Yes, it is barking. Very good, Coaquira. It is barking. Está ladrando. Okay, ¿a qué se refiere it? Al perro. Continue with the number three. Rahul. Dennis Cruzado. Rahul is singing. Rahul is a man. Es un hombre. Rahul, Dennis Cruzado, cuento si no te bajo 3 puntos. 1, 2, 3. Dennis Cruzado. Chicos, esta no es una actividad que yo les esté diciendo que hagan ahorita. No es una actividad que recién lo estén haciendo ahorita. Esta es una actividad que se dejó como tarea la clase anterior. Ahorita simplemente estamos corroborando, viendo si está bien la respuesta. Tú vas a hacer un check al costado si está bien. Pero hay algunos que se demoran para responder. Dennis Cruzado, me estoy llamando, hijo, hace unos minutos atrás y no respondes. Voy a habilitar, ¿les parece? Voy a habilitar el chat para que puedan, bueno, para que Dennis pueda, solamente Dennis, pueda responder por allí. Los demás, por favor, no escriban nada en el chat. Dennis, no respondes, hijo. Menos 3 puntos. No están participando, chicos. Continue. Ángela Flores. Ángela Flores está en la clase. Si no, va a tener menos 3 puntos, Ángela Flores. No está, menos 3 puntos. Continue. Yarixa Flores Viera. The number three. Rahul is singing. What is a personal pronoun? Yarixa. Rahul is a man. Rahul. Yarixa. 1, 2. Can you repeat, please? She. No, is he. He is singing. Rahul is a man. Es un varón, es un hombre. Él está cantando. He is singing. Okay.
Yaritza, hay que mejorar allí. Ok. Continue. Hay que corregir, ya. Corrijamos ahí. He es cuando queremos hablar de un varón. He. She es cuando hablamos de una mujer. Continue. The number four. Our mother. Milan García. Our mother is a teacher. Milan García. Chicos, se supone que su cuaderno está abierto, está con ustedes. No entiendo por qué la demora. No entiendo la demora. Hello. Estoy poniendo menos 3 puntos si es que no participan en esta vez. Tienen el chat también para participar y no lo hacen por el chat, chicos. No lo hacen ni por micrófono ni por chat. Entonces ya les estoy dando varias oportunidades ya para participación. Y esto, como les digo, esto es algo súper fácil que ya lo han hecho como tarea. García, Milan García, has escrito dos opciones, he y she. Solamente es una opción. Yes, ok. She is a teacher, ¿ok? Solamente tienes un punto por la demora, Milan. Continue. Steven Giraldo. Sira is a woman, es una mujer. Sira is my best friend. Sira is She's my best friend. Very good. Tres She. Puntos. Excellent. Very good. She is my best friend. Very good, Steven. Fernanda Herrera. Fernanda. The number six. The train is very fast. The train is very fast. Fernanda Herrera. Fernanda Herrera. One, two, three. Menos 3 puntos. No respondió. No respondió a la participación. Continue. Chicos, ¿qué pasa? Ustedes me dicen en el chat, Miss, lo que pasa es que mi micrófono está mal. Por eso me demoro en responder. Está bien, yo entiendo cuando tienen algunos inconvenientes con el micrófono. Pero si tú sabes que tu micrófono está mal, lo ideal es que respondas por chat inmediatamente. Pero no, se demoran, chicos, se demoran respondiendo. Entonces eso no debe de ocurrir, ¿ok? Si tienes micrófono, enciende tu micrófono rápidamente. Si tienes inconvenientes, escribe por chat tu respuesta rápidamente. The train is very fast. It is very fast. Menos 3 puntos para Fernanda Herrera, que no ha respondido. Gracie Huanca. Gracie. Hello, Gracie. Hello. Hello, the number seven, okay? Ali is a clever boy. Ali is a clever boy. Boy es un niño, boy. Ali is a clever boy. Boy. He, very good. He, okay? He. Here the correct answer is he. One moment, please. He is a clever boy. Okay. Continue with the number eight. The number eight. Thank you so much, Gracie, for your participation. Continue. Raymond Leandro. The number eight. Nia. She is. He is my cousin. She is my cousin. Very good, Raymond. She is my cousin. Continue with the number nine. Sam is in Goa. Sam. Benjamín Muñoz. Sam is in Goa. Sam is a man. Sam. Sam. He. Okay. He is in Goa. Sam is for a man. Neira, the car is mine. Neira,
The car is mine. Teacher. She, the car is she. Si hablamos de un carro, sería ella, she, the car is mine. He, el carro es un varón para decir él es mío. The car is mine, es mío, the car. Cuando se trata de un animal o también de un objeto, utilizamos un pronombre personal. No es he, no es she. Recuerden, she is for a woman, es cuando hablamos de una mujer. He is for a man, cuando hablamos de un varón. Here says the car, Matías Neira. The car. Ok. No hay... Can you repeat? Yes. It. It. It is mine. Ok. You have to correct in your homework. Corregimos en la tarea, por favor. Ok. Correct in your homework. Continue with the number 11. Soham. Soham is a boy. Ok. Continue, Ariana Rebelo. Soham is a boy. Soham. He, very good. Excellent, very good, Arianita. Continue. The cat is sleeping. The cat is an animal. Yarif Sáenz Pinedo. Yarif. Sería eat, miss. Very good, Yarif. ¿Por qué eat? Porque es de un animal o cosa, miss. Claro, eat es cuando hablamos de animal o cosa. Perfecto, Yarif. Punto para ti. Continue, page number, activity 13. Leila Vázquez, the man is running. The man. He is. Can you repeat, Leila? He. He, very good, Leila Melgarejo. Very good, Leila Vázquez. He is running. It's a man. Continue the number 14. Julio César Reyes Livia. Julio César Reyes Livia. Is in the class Reyes. Julio. Julio. No, it's not in the class. Absent. Faltó. Vania Tardillo. Vania. Vania. Hello. Vania. No ingresó en la segunda parte. Ok. Continue. Ok. Ahora voy a llamar otra vez, ok, de forma al azar. A ver. Gerson Carrillo, que no presentó su tarea. Gerson, no presentaste tu tarea a la clase anterior. Gerson Carrillo. The number 14. Raj. Raj is playing foot. Gerson Carrillo. Gerson Carrillo is here. Gerson Carrillo. Gerson. Uy, no. Salió. Menos 3 puntos. Continue. Another student is Eddie Serna, que tampoco envió su tarea a la clase anterior. Eddie Serna. Eddie, 1, 2, 3. Eddie, Raj is playing foot. What is a personal pronoun here? In Raj. Eddie Serna. Eddie Serna. Eddie Serna, nada, no contesta. Ok, continue. Un ratito. Ok, continue. Ok, Joaquín Chilcón. Joaquín Chilcón. Joaquín Chilcón. Chimis. The number 14. What is the number 14? The personal pronoun. Raj is playing foot. What is the personal pronoun? He or she? Joaquín Chilcón. She. She. Raj. ¿Te suena que es mujer? Raj. Is playing football? He.
He is playing football. Ok, very good. Joaquín Chircón. Continue. Alejandra Chura Prado, que no envió la tarea a la clase anterior. Alejandra, no enviaste tarea a la clase anterior. Ok. Alejandra, the number 15, the picture. The picture is... One moment. The picture is very bright. What is the correct personal pronoun? It. Alejandra Chura. Alejandra Chura. Miss. What is the correct? It. It. Okay. Yes. It's it because it's a picture. Excellent. Continue. Okay. Another student is, one moment please. Okay, another student is Dennis, okay? Dennis again, Dennis otra vez. Dennis, the chair, para que puedas levantar tu nota, Dennis, porque estás bajo en participación. Dennis cruzado, okay? No has respondido en participación, Dennis. The chair is broken. The chair, Dennis. 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 Sí, miss. The chair is broken. The chair. What is a personal pronoun, Dennis? He. He. No. Is it. Recuerda, Dennis, que cuando hablamos de un objeto, de un animal, el pronombre personal es... ¿Cuál es el pronombre personal? It. Cuando hablamos de un animal, de un objeto, it. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ya tomé la lista de participación. Por si acaso, los alumnos que no he llamado, como Reina, Luis Héctor Bernal, a Edgar Serna, a Matías Diestra, Ariana Rebelo, Britney Rivera, Michelle Yarleque y otros alumnos que no haya llamado, okay, si no los he llamado, es porque ustedes tienen 20, 19 o 18 de nota en la tarea anterior. Okay? Repito, si no los he llamado es porque tienen esa nota, buena nota en la tarea anterior. He llamado el día de hoy principalmente a los alumnos que han tenido uno, dos o tres o más de tres errores en su tarea. Y les pido, por favor, que corrijan y practiquen los pronombres personales, que es un tema súper básico para aprender inglés. ¿Ok? Si no reconocen los pronombres personales, van a seguir teniendo problemas de aprendizaje. Bueno, van a seguir teniendo algunos inconvenientes al momento de hacer actividades, no solamente aquí en sexto grado, van a llevar este tema en primero de secundaria, en toda la carrera, en todos los grados que les queda, chicos. ¿Ya? Ok, entonces, por favor, practiquen, corrijan. ¿Ok? Y ahora, esta tarea no lo van a enviar porque es la tarea de la clase anterior. ¿Ya? Chicos, el día de hoy, por si acaso, no hay tarea. Los alumnos que han enviado su tarea a la clase anterior... A ver. Iba a hacer un pequeño juego con ustedes, pero ya no me alcanzó el tiempo. Ya lo hago en la próxima clase. Hago este juego, que es la ruleta. Iba a hacer una ruleta con ustedes. La próxima clase lo juego, ¿ya? El día de hoy no hay tarea, chicos. El día de hoy no hay tarea. Y los alumnos que no me enviaron tarea a la clase anterior, solamente por esa vez no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque ya mostré las respuestas en la clase de hoy. ¿Ya? Se quedan con la nota que han obtenido y los que no han presentado tarea se quedan con esa nota. ¿Ok? Muy bien, chicos, nos despedimos. Dentro de un ratito, en la hora de recreo, ¿les parece? Porque se nos ha ido el tiempo. En la hora de recreo les comparto la asistencia a clases. ¿Ya? Ok, yeah, chicos, teacher. Goodbye, cuídense. Goodbye, see you next class. Teacher. See you next class. Goodbye.